what you used to do. No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by. Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal. Pues hoy estoy por aquí un día más con el Mujerón Power activado para traeros el avance de las novedades de Mercadona de la semana que viene. Hay alguna cosilla de todo variado. Creía que la perfumería íbamos a descansar un poco, pero parece ser que no. Os traigo algunas cosillas, como os digo, del avance de la perfumería y de cositas de Mercadona normal, comida y demás. Vamos con el vídeo y dentro vídeo. Bueno, voy a empezar. Si doy golpecillos son los nenes en el comedor que están con Roberto. Os iba a enseñar las cositas, no sé si os hace mucha ilusión como a mí, pero a mí me hace mucha ilusión. Os voy a enseñar, no os voy a enseñar así a pararme mucho, pero bueno, voy a enseñaros un poco. Les he cogido a las nenas ayer, que les cogí para cuando vuelvan al cole, unos calcetinillos. Les tenía que haber cogido uno para cada una, pero quería unos de buena calidad, y como aquí vienen dos, porque los que les cogí en la última vez de estos de vestir, para los zapatitos estos más de vestir, no me han salido buenísimos. Voy a probar estos y si me gusta la calidad del mayoral, igual les cojo otros dos más para Dayana, pero no se voy a probar, y como vienen dos, ya os contaré si salen buenos jerseycitos. Ahora no hace fresquito como para jerseycitos, pero no tardará. De manga larga, veis, iguales, en mayoral, muy chulos, con un perrito, ni los desdoblo ni nada. Ni os digo precios, porque a lo mejor luego me decís, Estrella, es muy caro, vete a Primar, no puedo. Ya está, no hay más que hablar. Pantaloncito legging de perrito, uno los lleva puesto Ariana. Luego dos jerseycillos, que estos venían en un lote, el jerseycillo de manga larga, muy chulo, con los puñitos cogiditos. Yo es que si tenéis nenas, se nota mucho la calidad, ¿no? De Primar, iba a decir. Y venía el jerseycillo este de animalitos con legging gris y legging rosa, ¿veis? Dos para cada una, así tienen aquí cosillas para ir tirando. Y otro jerseycillo igual para Dayana. Ya estoy esperando que me llegue una fiambrera monísima para el almuerzo de las princesas. Y ya tienen aquí sus mochilillas nuevas, que las he cogido un poquito más grandes, porque no sé si ya a partir de 5 años llevarán algo de libros o no. Fijaros, de las princesas, no las han estrenado aún, están con la etiqueta, pero el tamaño lo veo ideal para ellas. Y sus mochilillas princesísticas para que empiecen el cole. Fijaros qué mona es, con toda la princesería por ahí. Y el colorcito sufridito, morado, me ha gustado. Las del año pasado de los unicornios se las cargaron del tute que llevaron. Y ahora empezaremos el cursico con estas nuevas. ¿Qué más deciros y qué más contaros? Llevo este labial que es de mis favoritos, los Matte Ink Crayon de Maybelline, ¿sabéis? En el número, por si acaso, 35 Treat Yourself. A ver, enfócame. 35 Treat Yourself, me gusta. En el vídeo del haul de Procis, Procis recibidos, Procis, como lo queráis llamar, me dejé sin enseñaros este producto. Que es un producto interesante para tomártelo a diario si quieres, que lleva Beauty Shot, es como una botellita de belleza. Nos lleva para el pelo, para las lunas, ay, de verdad, las uñas y la piel. Lleva vitaminas, minerales, colágeno activo y activos ingredientes, 17 activos ingredientes, biotina, vitamina A, niacinamida, zinc. De sabor fresa, creo que hay más sabores. Os voy a dejar el enlace si queréis de Procis, porque sí, yo os voy a dejar el enlace. Es un tema un poquito tabú ahora los enlaces, no se sabe si poner, si no poner, desde que pasó lo del tema Primor. Pues eso. Que por cierto, Primor me empezó a hablar por el Instagram. No sé lo que querrían, pero es que no. Yo después de esto, de las faltas y todo esto, a mí no me ha quedado cuerpo de hablar ni con Primor. Me pidieron el número de teléfono, no sé para qué. Y no me moló y no contesté. O sea, que cada uno que haga lo que quiera. Pero yo, de verdad, desde que me pusieron la faltita, gracias a Primor, y que podían, para mi punto de vista, podían habernos avisado antes de que pasara, cerrar un poquito la página, que no se pudiera entrar ni comprar, y adiós peligro. Y haber avisado a las influencers y las personas que hacemos vídeos, y se pueda hacer, por ejemplo, un vídeo avisando, retirar los enlaces, que ha pasado un problema con nuestra página, no sé, mil cosas, yo no sé, a mí no me dio en qué fiar y no quise saber nada. Le dije yo, por favor, a mí dejadme vivir y dejarme en paz, que ya he tenido bastante con las faltas. Y las chicas que hayan tenido más vídeos de Primor así, así, no sé cómo habrán quedado. En fin, Beauty Shot, lo voy a probar y os voy a poner el enlace. Sabéis que con mi código estrella10 tenéis 10% de descuento, por si lo queréis probar. Encima está rico, sabe como a gelatina de fresa. Me gusta, pues me lo beberé. Pero bueno, como ahora estoy tomándome las casulitas que os enseñé de colágeno y lo que os enseñé de Procis, pues ya tampoco me urge. Pero si, vamos, que cuando haga un pedido, si me quiero coger una botellita de estas, pues está bien. A ver si se me pone pelazo, pestañacas y la piel
muy fina, la piel muy fina, muy bonita, de porcelain. Bueno, vamos a empezar. Yo creía que iba a descansar un poco el tema perfumerístico, pero veo que no. Bueno, os enseño las cosillas de la nena. Me hacía ilusión y ya está. Que yo en el canal, siempre os lo digo, es mi canal y pongo mucho, mucho ánimo y mucho ánimo, no. Mucha alegría y mucho amor, y me gusta compartiros las cosas de mis hijos, que es lo que más quiero. Ya que no, mis hijos no salen, pues no me cuesta nada enseñaros la ropita, deciros si están bien mis nenes, si están bien, que no están malitos, pues os enseño las mochilitas, pues lo que se puede, y ya está, que es un canal pues de compartir, y como si estuviéramos entre amigas. Y os lo dije claro ayer en el videito, os dije, las que me queráis ver y me veáis de corazón y me queráis ver porque queréis, pues me veis, y las que no, no hay obligación ninguna. Entonces eso, ¿qué os cuenta Estrella? No sé, mejoran a partir del día 12 el tequila. Es que todo esto, ¿sabéis qué pasa? Que son cosillas que yo sé que a lo mejor no se interesan tanto, entonces me las suelo saltar a veces, porque digo, vienen unos chicles mejorados de frutos rojos, si son nuevos, no son mejorados, a partir del 15 de septiembre, ¿vale? Unos chicles de frutos rojos a 80 céntimos, no son caros, un paquetillo de chicles, 31 gramos. ¿Qué más? Dan de baja por si acaso os gusta la lenteja pelada, cuidadín. Y la mejor opción va a ser el bote. Por si os gusta la lenteja pelada, coger varios botecillos porque la van a quitar. La mermelada de Hacendado de albaricoque sin azúcar. Ay, coger varios botes. Qué agobio, ya hemos acabado el comedor, pero aún falta pintar el cuarto. No sé cuándo me voy a poder liar. Yo creo que hasta a partir del lunes, que empiecen las nenas el cole, no sé ni me voy a poder liar con los vídeos de Deconina. Ah, y el chupete de látex lo retiran, este de los nenes, 2,50. ¿Qué más? Retiran muchas cosas. La confitura de melocotón, los maxi petut de frutas variadas Hacendado. Y van a dejar los pequeños, van a quitar los petit suis estos de marca Hacendado, grandes, maxi, no sé por qué. Yo a veces los he comprado. Bueno, pues eso. Y van a también haber cambios en las plantillas y todo esto de zapatos de Mercadona. Lo van a poner por allí por encima de los suavizantes, parece ser, de la ropa. Van a cambiar el bote de la crema de leche y avellanas, esta blanca, de la marca de Mercadona, que está rica, que ahora va a ser en roja en vez de en tapita de estas que se abre y se cierra. Van a dar de baja el desodorante Lactovit, por si os gusta el de Rolón, lo van a requisar. Van a quitar la crema de aloe vera de Atlantia, el maquillaje, las paletas Amazonia Coral, cuidadín, la Pixie Dreams, la colonia esta de la luna, que la tengo por aquí yo. Cuidadín que la van a quitar, por si os gusta pillarosla ya. Esta la van a retirar, por si os gusta quitarosla, pillarosla ya. A partir del 12 de septiembre van a ir retirando la línea Monoi, la colonia y el glitter este de cuerpo que sabéis que no es santo de mi devoción. También lo van a quitar. La colonia moradita chiquitita de Flor de Mayo Glaze Lilac, la Beloved Hair. Luego van a quitar también el champú Hidra Rizos, el champú Birradia, la mascarilla Birradia, que aquí ya la han quitado hace tiempo. No sé, quitan varias cosas. El dentrífico Herbal de Colgate. El herbal de Eli Plus es buenísimo. Y ya vamos a empezar con las cositas nuevas. Novedades perfumerísticas, perfumerísticas. A partir del 17 de septiembre, una cosa que a Estrella no le gusta. A ver, mercadonísticos, perfumerísticos, ¿por qué sacáis esto? Si a mí no me gusta, ¿verdad? No me gusta. Yo os doy una pista. Me estoy haciendo así en una cosa. ¿Qué es lo que va a salir? Tic, 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 tic. Pues sí, colección nueva del pelo de accesorios infantiles, pero claro. Accesorios infantiles, pero a mí me gustan y mis hijas se los ponen. Y el ansia viva es muy mala y ya veremos con qué pico. A lo mejor contó, a lo mejor notó y os enseño imágenes, no lo sé. Viene, Estrella os cuenta. Os voy a poner imágenes aunque se vean así con el logo distorsionadillas, pero bueno. Un turbantito de estrellas en rosita clarito con estrellas doradas. Una cintita de terciopelo, ya son cositas otoño, ¿vale? Un turbantito de terciopelo, un turbantito de topos que se ve así color, ¿veis? Con topitos como mostaza dorados, una diademita muy mona con un nudo en medio, parece plateada o blanquita, un coletero en ocre, en burdeos, otro coletero con lacito, un dúo de coleteros muy monos color otoño y una diademita de cuadros. Me gusta todo para mis hijas, ¿para qué os voy a decir que no? Si me gusta todo. La unidad 3 euros, lo malo es pues que son 3 euros, pero bueno,
Ya veremos lo que cae y lo que no. Y luego viene otra cosa que a mí tampoco no me gusta. Empieza por ne y acaba por a tope de power, lo tengo de diademas, por ser. Empieza por ne y acaba por ser. Neceser. Es como la pista esta de lana sube, lana baja, ¿qué es? Pues igual, una adivinanza cacho estrella fatal, malísima. Neceseres pequeños, cuidadín, qué bonitos. Qué bonitos, ay, el de cuadros negro y blanco caerá de pata de gallo, qué bonito. Viene un neceser rojo, todos seguramente no, pero algunos sí. Neceser beige, no es mi santo de mi devoción. El rojo tampoco, el blanco sí, de los pequeños. Luego un neceser negro, pequeños. Van a ir saliendo por aquí con mi nombre o mi logo para que los veáis un poco. 4,50, neceser rosa. Ay, rosa, si a mí no me gusta el rosa. Bueno, alguno caerá, 6,50. Estos son ya medianos. Y el neceser negro es mediano. Los tres primeros, veis, que os he dicho, son en pequeños. El rojo, el beige y el de cuadritos negros que va a caer, pero ya. En cuanto salga el día 13, a partir del día 13. Y luego viene un neceser grande de cuadritos a juego con el que me voy a coger. De pata de gallo con el bordecico en amarillo neón. Ese es mío, 7,50. Ese es mío, lleva mi nombre. Ana Estrella, seguro que lo pone hasta en la cremallera. Este es para Ana Estrella. Cómpralo, mujerón. Un neceser de animal print, no sé, tengo muy claro el animal print que es, parece así como de jaspeadito, no lo sé. Y el grande, el mío, el mío, el mío, el mío. Y luego viene no, la colección de accesorios de pelo acabáramos de adultos, que a mí tampoco me gusta. Si es que sacan en mercado unas colecciones de accesorios de pelo y unos neceseres de muerte lenta, me gustan bastante. No os digo nada y lo digo todo. Bueno, un turbante de pana, muy bonito en color así, que me encanta a mí para ahora, así tipo ladrillo, color calabacístico, turbante de pana. Estos son a 3 euros también, diadema de pana, precioso el color, parece así como tostadito y entre beige. Una diadema también así como rayitas y colorcito así también ladrillo, no sé, muy bonita la colección, me gusta. Y la colección de mayores trae menos cosas, hasta 3, 4 y 5, un colorete tricolor que va bien con el turbante y un coletero de lazo azulito. No sé, esta caerá completa, eso lo tengo muy claro. Y luego mis hijas se ponen lo mío, yo me pongo lo de mis hijas, aunque me apriete y me absorba el cerebro, aunque me absorba el cerebro y me aprieta así las sienes, el ansia viva es muy mala y me puede más llevar una diadema bonita, aunque me apriete un poco aquí y luego digo, ay, me duele la cabeza, me quito la diadema y me digo, ah, pues era la diadema. A veces ni se para una a pensar de que es el dolor de cabeza y luego era la diadema. De verdad, matadme si queréis. En fin, vuelve por Navidad aún no, pero casi. El lote Gold Seduction, que a mí es un lote que no me gusta. Ay, no me has puesto el ventilador otra vez, mujerón, qué calor. Si es que sabéis de dónde vengo. Vengo de Mercadona, qué raro, Estrella. Porque mi hija se le antoja muchísimo las rosquilletas estas después de comer de chispitas de chocolate. Y mamá, no hay rosquillitas de chocolate, mamá. Va, hija, me compro un café fresquito de estos descafeinados de beber y te traigo las rosquilletas. Ay, hacía una calor, pero bueno, te lo pide un hijo, pues vas. ¿Qué vas a hacer? Bueno, el lote Gold Seduction, que esto ya ha venido varias veces. 14,95, otra vez que viene la colonia femenina con de 60 y otra colonia más chiquitita de 30. La familia olfativa es Floral Gourmand. A mí esta colonia no es de mi devoción. Aparte se me hizo muy oscura y los brillantitos no me salía bien por el spray. No sé, no me la voy a pillar. Seguramente esta no es raro, ¿eh? Una colonia que salga en Mercadona que yo no me la coja. Pero bueno, esta es una como vuelve y vuelve y vuelve, que no es nueva, que ya ha vuelto otra vez. Y un lote de Dove, que esto tampoco creo, porque yo me suelo, lo que más uso de Dove es el gel. Entonces no sé, no creo, no creo. 9,75, trae gel de baño, un neceser blanquito muy normalito como suele traer lo de Dove, body milk, crema de manos de Rolón y pastilla de jabón, de pastilla de Dove. Y luego viene ya para terminar con las novedades, un lote de Axe a 11 euros con el body spray, el desodorante, el gel de baño 250 mililitros, aftershave y de body spray. Muy completo, 11 euros. Si sois de Axe, Roberto es mucho de Axe, pero luego lo que más usa es el desodorante. Entonces este lote y neceseres tiene ya Roberto lo menos 5 o 6 de los que yo le he ido cogiendo de hombre que me han gustado mucho. Entonces no sé. El de Dafiel de Axe, seguramente pase, pero lo enseñaré en el canal. Si no me lo compro, pues en una imagen o lo que sea. Pero Estrella, sabéis que está aquí para dar los toques si os quiere, mogollón. I love you. Espero que sea recíproco. Que ya os dije ayer que se os quiere mucho. Que estoy aquí por y para vosotros.
Y nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea muy prontico. Ponedme en comentarios qué os han parecido las mochilas mujeronísticas de mis chicas princesísticas. Y los conjunticos mayoralísticos. Hay cosa más bonito que llevar a los hijos al cole con alegría, con sus cosicas y con ilusión. Pues no, la verdad que no. Lo más bonito, siempre lo digo y lo diré, los hijos, los hijos. Los maridos también, pero los hijos es una cosa... ¿Verdad? Si soy mamá. Pero bueno, que hay otras cosas en la vida, ya lo sé yo. Pero es que yo, sabéis que soy... Que pierdo los papeles. Que cuando es algo de mis hijos se me nota en la cara. Que veis que os enseño las cosas de mis hijos y es una ilusión y una cosa especial. Os puedo enseñar. Mirad, me he cogido este esmalte tal, que por cierto me encanta, el número nuevo 65 azuladito gris. Pero no es lo mismo enseñaros una cosa de mis hijos que enseñaros un esmalte que es para mí. Pues no es la misma ilusión. ¿Qué queréis que os diga? Matarme si queréis. En fin, si os quiere, qué pesada eres, Estrella, cuanto hablas. Un besote y chao. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes.